Dos días, bai, hobby bon, el awardo atendedor di directiva y staff y personal di COA. Lo que estaba el punto principal para analizar un viaje más, el plan estratégico y revisar. Percurar para esta actual y para esta mira el futuro y pronosticar el futuro para lo que está diferente área, un está desarrollo de deporte, un otro está olimpismo, y otro está forma más líder de organización deportivo y de COA mes. Entonces estaba está un día más de colaboración para sobre tour empleado de COA participar y no echt participar activamente. Me da haya que el plan estratégico a WO está a trove válido para el próximo 4 años, pero no se palabra que COA lo hace una revisión anualmente para percurar, para no medir progreso también. Entonces, no para queda un plan a largo plazo y entonces después de 4 años, voy a walk back. Entonces, voy a apuntar un mes, ¿qué precis más hace? Entonces, ese es un beneficio comparado con el primer plan que a mí me está trabajando con COA en 2008, que estaba bueno, pero no suficiente práctico y no suficiente marana tiempo y gente responsable para lo que está resultado. Y ahora que sí, nos agrega ese plan. De 2 días aquí, a resaltar echt que COA está un team que está trabajando junto, no está cooperando con otro, pero que tiene áreas de mejoración. Que tiene la universidad comunicación entre directiva y organización en su totalidad. Ahí nos pone un par de metas para mejorar. Para ti no solamente buena información, flujo de información, pero para ti un buen follow-up y para tareas también. Y para sobre todo gente está druk, tiene hobby trabajo, directiva, personal, y ti viaja de druk te hay, bota lubidad de no solamente informar a otro que ti pasa, pero también para ayudar a otro a realizar cierto meta. ¿No? Y ya, ti gente con mester de ayuda, para sobre, ya, personeel die komen, dat is grandi, hoe we zeggen, we porten maar ture terrein en kutin riba bolomba, facilmente. Dus hecho di teamwork, dat abira un punto hop importante. E pa esei tamen, non se pone meta in concreto, pa traha riba teamwork e team building di COA pa il prossimo anno.